Hola a todos y a todas. En este video tutorial vamos a aprender cómo sacarle partido a nuestra cuenta institucional ull.edu.es, que como saben es una cuenta asociada a Google y que por ello dispone de todas las ventajas que tienen las apps de Google o las herramientas para el trabajo colaborativo digital en línea de Google. Para empezar vamos a acceder a nuestro correo. Todos sabemos llegar a nuestro correo y luego vemos que en el recuadro superior derecho tenemos un cuadro de cuadrados y ahí tenemos el Drive. Es una de las herramientas que podemos utilizar. En el Drive tenemos un espacio personal que se llama Mi Unidad, en el que podemos ir creando todo tipo de recursos. Siempre recomiendo que se creen carpetas y dentro de estas carpetas almacenemos el contenido que vamos a ir generando, para que no se nos llene este espacio personal de millones de PDF, fotos, presentaciones PowerPoint, todo tipo de recursos sin orden ni concierto que luego vamos a tener mucha dificultad para encontrar, para localizar, para reutilizar, etc. Una vez tenemos la carpeta creada, podemos generar cualquier documento. Vamos a empezar por el documento, un documento como el de Word, digamos. Le daríamos a documento y se nos abre otra pestaña con una interfaz, un espacio de trabajo muy parecido al de Word, donde podemos empezar a trabajar. Constantemente nos aparece una frase en la parte superior de todos los cambios guardados, es decir, según vayamos modificando el texto, ampliando o reduciendo material escrito, se van guardando los últimos cambios, es decir, siempre está guardado la última versión. Tenemos muchas opciones de edición, negrita, básicamente todo lo que nos ofrecería un editor de texto. ¿Y cuál es el plus realmente de esta herramienta? Que nos permite compartirlo con otra persona. Es decir, en vez de estarlo guardando y enviándoselo por mail a la manera tradicional, podemos ir aquí a compartir. Primero nos pide que le pongamos un nombre. Y nos dice que ahora mismo este documento solo es privado, es solo para mí, o sea, solamente el creador es el que tiene acceso, pero nos permite cambiarlo y decir que sus características de privacidad sean diferentes, y estas son las opciones que hay. Los usuarios de la Universidad de La Laguna que reciban el enlace podrán acceder. Cualquier usuario de la Universidad de La Laguna, es decir, que tenga el ull.edu.es, que encuentre el elemento por ahí colgado, es decir, el enlace, y le dé, pues puede acceder, no tiene por qué recibirlo, como en la anterior opción. Cualquier usuario, sea o no sea de la Universidad de La Laguna, y luego el último, que es público en la web. Es decir, que cualquier usuario que haya navegando por la web encuentra este enlace compartido en algún lugar y le da, pues puede acceder al documento. Estas serían todas las opciones que hay. Y el último que no mencioné, que es ciertos usuarios. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí, en ciertos usuarios, somos nosotros los que vamos a introducir el nombre de nuestros colaboradores. Pues si queremos compartirlo con nuestro compañero o con en este caso se lo voy a compartir a la otra profesora del curso. Aquí estaría compartiendo el documento, no solo para que ella lo reciba y lo lea, sino que también puede editar. Como ven, al lado de su nombre, puedo elegir, por defecto se lo mando para que ella pueda editar, es decir, ella puede entrar en el documento y modificarlo. Y podemos trabajar a la vez, simultáneamente. Ella desde su casa, yo desde la mía, desde cada uno desde su ordenador, podemos estar trabajando de manera simultánea. Si experimentan cómo es este sistema, pues verán que pueden incluso ver el cursor de la otra persona con el color determinado que haya asignado Google, cómo va interviniendo y va, digamos, modificando el documento a tiempo real. Puedes ver tú, digamos, las modificaciones que hace tu compañero de trabajo colaborativo online. Pero si no quieres que edite, pues puedes decir que solo pueda comentar, es decir, añadir comentarios al texto, o también puedes elegir que solo pueda verlo. Y también puedes notificar a esa persona con la que estás compartiendo, pues que le llegue un mail que le ponga invitación a compartir este trabajo y puedes añadir un mensaje, ¿no? Hola, aquí te mando, ¿no? Y el mensaje que queramos añadir. También podemos decidir que nos manden una copia de este mensaje a nosotros, como un acuse de recibo, y bueno, pues podemos enviarlo. Esto es muy interesante porque en la primera parte del proceso de investigación
que tiene que ver con la búsqueda de información, la documentación, incluso a la hora de empezar a elaborar un guión compartido, pues digamos que se puede establecer una estructura, se pueden crear unas tablas o digamos el diseño de documento que nosotros consideremos más oportuno y compartirlo con tantas personas como estén trabajando y digamos avanzar en la misma dirección, siempre teniendo un borrador actualizado a cualquier cambio que se haya hecho y dejar de perdernos con las versiones última de la última de la última y todas esas cosas que conocemos de haber trabajado de esta manera y que se nos haya podido complicar el trabajo en un momento dado, ¿no? En ese sentido. Pues esto ha sido todo por ahora. Muchas gracias.